Diego. 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 Uy. 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 Creo que me he equivocado de sueño. ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco? Hola, Guriguri. Hola. Estoy preparando sándwiches de mermelada de fresa. ¿Te quedas? No. Venía a decirte que no puedo quedarme este fin de semana. Ay, vaya. Ya. ¿Y por qué? Porque me voy a un simposio con Roberto, el de trabajo, ¿te acuerdas? ¿Te importaría bajar el cuchillo, cariño? Uy, sí. Me estás asustando. Sí, claro. Un simposio. Me voy a un simposio. Bueno, pues me voy. Bueno, vale. Pues, vale. Adiós. Adiós. Adiós, Guriguri. ¡Hola, prima! ¡Joder, Mercedes! Vale, ¿dónde están estas? Pues es que te dijimos que vinieses antes, porque como siempre llegas tarde. Muy bien, voy a casa a cambiarme. ¿Tú te crees que me llamó Manolo? En honor a Mauricio. Ay, no sé, yo le llamo Nene o Cariñín. ¿Nene? ¡Jolín, déjame acabar! Vale, Andrea, te llamó y ¿qué te dijo? Pues nada, que la llamada del otro día le había hecho pensar. ¡Pero qué haces, cabrón! Andrea, relájate. ¡Me cago en tu estampa! Oh, mira, como te escucha Mercedes, verás. Bueno, que me confesó que yo para él solo había sido una apuesta. ¡Una apuesta! Pero bueno, más deprisa que pareces una abuela de 80 años. Andrea, es que es una abuela de 80 años. Como ya la había ganado, la apuesta, le dije que volviera a casa. Y vino, y repetimos, como las natillas. Pero lo hemos vuelto a dejar, porque yo con las apuestas no juego. Pero es que ahora le he hecho tanto de menos. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Lo siento! No, tranquila, que no me has llegado a dar, que estoy bien. ¡Te llevamos al hospital! No, de verdad, que estoy bien, que no me has llegado a dar. Oye, ¿tú no eres el pixelo del otro día? Puede, no sé, es que veo a mucha gente todos los días. ¿Os conocéis? De la otra noche que cenamos en casa. Fue él quien trajo las pizzas. ¡Ay, sí! Yo también estaba, por cierto, soy Andrea. Saúl, encantado. Oye, las pizzas estaban buenísimas. Bueno, yo solo las entrego. Bueno, pues llegaron muy puntuales. Nosotras vamos ahora a casa de nuestra amiga Mercedes. ¿Te quieres venir? ¿Quieres que te llevemos? ¿La chica pelirroja? Sí. Venga, vive por Alboraya. Venga, que te acercamos. Vale, Andrea, pero conduzco yo, ¿eh? No, que tú tienes el carnet caducado. Que no, que conduzco yo, hombre. Ay. Oye, que a mí me da igual, ¿eh? Mejor. Así me pongo así contigo de detrás y te acabo de contar. Vale. Sí. Adelante. Pon los vasos. Ya va. Hola, Mónica. Ay, pasad. Tengo una sorpresa preparada para vosotras. Hola. Hola. ¿Y tú quién eres? ¿No te acuerdas de mí? Soy chico del bar, el otro día.
¿Y qué haces aquí? Vaya, Mercedes, no sabía que habías triunfado tanto la otra noche. Porque en esos momentos estabas fumando fuera, ¿eh? Y fue un muchacho que amablemente me regaló un vaso de agua. ¿Verdad, Andrea? Sí. ¿Sabes que Mercedes se va a casar pronto? ¿Cómo de pronto? Muy pronto. Es que solteras cada vez quedamos menos. Bueno, sentaos, ¿eh? Porque hoy he hecho sándwiches de mermelada de fresa. Yo sí que te comería toda la fresa. ¡Oh! ¿Qué has dicho? No, que me gusta mucho la fresa. Muchas gracias. ¿Por qué me habéis traído a mi casa este perturbado? ¿Que no es que desea profanarme? Pero déjalo, que es muy divertido ver a Andrea en modo loba. Señor. Disculpadme. Tengo que miccionar. Es que tiene pérdidas, ¿sabes? La edad, que es muy mala. ¿A alguien quiere una cerveza? ¿Cerveza? ¿Qué fe tienes? De eso aquí no hay. Pues agua. Agua fresquita, ¿eh? Muy fresquita. Ya. Yeah. ¡Suerte! Este ya se ha calentado. Es que una... ¿Sí? Está ocupado. ¿Mercedes? Lo siento, mira, es que pensaba que solo quería hablar contigo un momento. Ah. Bueno, pues dime. Mira, no me suelen pasar estas cosas, ¿vale? No me pasan y creo que siento algo por ti. Pero si no sé ni cómo te llamas. Saúl. Ay, Dios, Saúl. Qué nombre más bonito. Bueno, pero es que estoy haciendo pis. Es un poco inoportuno. Mira, lo siento, es que estas cosas no me pasan, ¿vale? No suelen pasarme nunca y siento que siento algo por ti. Bueno, no quiero decir que te quiero. Quiero decir que me gustas mucho, ¿vale? Que me gustas mucho. Mira, yo agradezco el halago, pero es que soy mujer de un solo hombre y estoy comprometida. Esto es muy incómodo para mí. Así que, por favor, evacúa. Vale, lo siento mucho, no debería haber venido, ¿vale? Ya lo vi. ¡Tía! ¿Qué está ensayando? Está ensayando en el pasillo para hablar conmigo. No. ¿Será verdad? ¡Oye! Que yo también te quiero. Bueno, adiós. ¡Adiós, Truán! Pero es que yo no entiendo a los hombres. Mira, todavía me quedaban dos años. Quita esto de mi vista, Mercedes, que no quiero volver a cambiarme. Joder, si no se lo vemos. Pues para que lo sepas,
He decidido que detesto a los hombres, para que lo sepas. Andrea. Bueno, ¿y tú qué, África? ¿Nos vas a contar por qué has cancelado lo de la exposición? ¿Has cancelado la exposición? Sí, bueno, da igual. No, cuéntanos. Pero si era muy bonito tu cuadro. No, sí, el arte es relativo. Es subjetivo. Ay, yo qué sé. Bueno, da igual, no os preocupéis. Oh, cómo chorro. ¿Sí? Sí. Sí, vale, ahora voy y hablamos, ¿vale? Vale. Bueno, chicas, que yo me tengo que ir, ¿eh? Lo siento. África, espera. ¿Qué pasa? ¿Ah? Ferran con sus cosas, ya os contaré. África. ¿Qué pasa? Estoy embarazada y Ferran ha encontrado el test de embarazo en la papelera del baño. ¿Quieres un sándwich? Andrea, ¿me estás tocando el culo? Sí, es para comprobar que llevas bien el embarazo. Sí. Qué bonito amanecer. Si me despiertas con tu boca, qué bonito cada vez que te paseas con mi ropa. Eres el motivo que define mi verdad. Ahora que te tengo, no te dejaré marchar. Pero es tan bonito cuando a veces peleamos.